El esfuerzo académico tiene su recompensa en Bolivia, así lo dejó saber el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Óscar Heredia. Los buenos estudiantes tendrán ingreso directo a la institución y su cupo asegurado en la carrera que anhelan estudiar. Creemos firmemente que rescatar los talentos de la educación secundaria repercutirá en la educación superior y que debemos dar oportunidades de formación. Por eso hoy abrimos las puertas de la universidad más importante del país a los mejores bachilleres de La Paz y El Alto, precisó Heredia ante los medios de comunicación. La determinación también aplica para los alumnos destacados de las áreas rurales. 3 mejores estudiantes de cada uno de los demás municipios del departamento de La Paz pueden ingresar de forma directa a la UMSA. Este es uno de los acuerdos que se toman en cuenta en el convenio suscrito entre la Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz y la Universidad Paceña. Eso sí, los estudiantes deberán cumplir con varios requisitos para poder optar al cupo. El Consejo Académico Universitario difundirá un reglamento de cómo acceder al beneficio en un plazo de 30 días. Todo aplicará para el 2024 y dependerá del número de colegios e instituciones educativas de las dos ciudades. Debemos recuperar el talento humano que tenga capacidad de estudiar y de deseos de superación. Queremos tener profesionales en un futuro cercano para que aporten al país. Es por eso que es una decisión inclusiva, concluyó Heredia. Cuéntanos entre los comentarios qué te pareció esta nueva resolución sobre los buenos estudiantes de Bolivia.